Tengo otro dato que me parece que es ideal. Yo absolutamente no panorama, sino que contarles algunas cosas que están pasando. Lo bueno es que hemos estado, la otra vez hablamos de Madonna, hace unos días atrás, de su gira que partió en mayo en Estados Unidos y que termina ahora en septiembre. Bueno, definitivamente ya está descartada la posible visita a Latinoamérica, que iba a ser a Brasil. Y que ahí supuestamente iba a poder venir a Chile. Pero su gira no estaba exenta de polémica, porque ella en los últimos días ha especulado muchísimo de que habría terminado su relación con Guy Ritchie, que es su marido, su pareja, con quien reside en Inglaterra. Y fíjate que se dice que está emparejada con el productor de esta gira. Yo creo que el tema de estar tanto tiempo juntos, estas relaciones con los productores y todo. ¿Pero qué se dice? ¿Que es un cimento, como dicen los argentinos? ¿Cómo detenerlo? ¿Ah? ¿Sí? Sí, no, hay que tener cuidado con los productores. ¿Sí? ¿Tú crees? Y las productoras también. Entonces, no, te digo por si acaso. Fíjate que Stuart Price se llama este señor, que es bastante menor que ella. Recordemos que Madonna tiene 47, 48 años. Y él tiene, no sé, 15 años menos, se parece un poco a la Nicole Kidman, la banda que está. Y está, parece, se rumorea mucho. Fíjate que fueron a la fuente, que el papá de Madonna, que el señor Ciccone. ¿Ciccone? Ciccone. Ciccone el apellido del señor, del papá de Madonna. Y dijo que efectivamente Guy Ritchie y Madonna estaban un poquito complicados, estaban pasando por un mal momento. Pero también... Ojalá no sea así, porque la verdad que terminar la relación no es fácil después de tanto tiempo. No, igual tienen un hijo ya y todo, ¿no es cierto? Un hijito chico. Y bueno, y eso, y a terminar el tema de Madonna también, salió a la venta su DVD con la gira anterior, donde muestra un poco cómo ella trabaja, lo que hace, el training que tiene, y también salió su un disco, un single, digamos, del último disco, que es Confesiones de la Pista de Baile, que se llama Together, que también se puede ver en este DVD para todos los fanáticos de Madonna. Ya está a la venta en todas las disquerías. Oye, yo no he visto ni un video de ella, no he visto de... Actual, está estupenda. Sí, no hay. Hay que buscarse uno de cuánto, 15 años menos. Claro, es el dato. Para la salud. Es el dato. Oye, y siguiendo y hablando de artistas, de cantantes específicamente, vamos a hablar de Luis Fonsi, no sé si ustedes lo conocen. Sí. Este puertorriqueño que canta ¿Quién te dijo eso? Y no sé qué más. Hay varias otras. Ahí tenemos imágenes de Luis Fonsi. Sí, oye, fíjate que esto es un hito, yo estoy interrumpiendo, no sé, con los jóvenes, mi hijo que tiene 13 años. Sí. 13, gusta, 12, 12, 13. Le fascina, le encanta, no sé. Sí, parece que es muy romántico. No, y sí, aparte que él es jovencito y es como, tiene como buena onda, al parecer. Pero qué rico, fíjate, a los jóvenes, perdón, les gusta esta música tan romántica, porque siempre tienen como ese, un poco más... Además tiene bonitas letras. Fuerte, sí. Ay, me gusta, es bien romántico. Oye, bueno, Luis Fonsi se casó hace menos de un mes. Ay, se casó. Él estaba, durante mucho tiempo estuvo emparejado, pololeando, de novio, con Ada Maris, que recordemos que su novia estuvo con problemas de cáncer, tuvo cáncer a las manos. Y bueno, salió de todo este proceso bastante bien, se casaron en Puerto Rico, donde tuvo una fiesta increíble. Pero lo que iba es que Luis Fonsi iba a presentarse el viernes pasado, el viernes 23, en el Teatro Caupolicán, y tuvo que suspender esta gira que se llama el Tour Paso a Paso, donde presenta un disco nuevo que tiene muchas letras alusivas al tema de la enfermedad de su actual señora. Esta gira por Latinoamérica, que está Argentina, Paraguay y Chile, fue suspendida para el sábado 8 de julio. Así que los fanáticos y fanáticas que compraron compraron las entradas, guarden sus tickets, porque los van a poder ocupar igual el sábado 8 de julio en el Teatro Caupolicán a las 9 de la noche. Y los que no han comprado, todavía están a la venta, están entre los 4.000 pesos y los 40.000 pesos, los que quieran ir a ver a Luis Fonsi y toda su discografía. Oye, fabuloso. Me gusta a mí, me gusta mucho Luis Fonsi. Sí, me gusta. No, ¿quién te dijo eso? ¿Qué te dijo eso? ¿Yo qué? No, tú me dijiste. Oye, y hablando un poco ahora de personaje. ¿Tenés algún panorama entretenido el fin de semana? Me levanto muy temprano, pero aquí estoy igual. Como ustedes saben que ellos están en Radio Bésame todos los días, de lunes a viernes, ahí a las 7 de la mañana, ¿no? A las 7 de la mañana. Sí, a partir de las 7 de la mañana, ahí estamos escuchándolos a ella, a Marcos Bustur y a Claudia Contreras, junto, por supuesto, a Vanessa Ray, o ella junto a ella. Hay que mirar para arriba. Señor Mandiola. Grande ella. Oye, como una que le hice la nota, grande, dice, gran Sandra, y se burlaba de mí. Y lo escucho espectacular, ahí me fascina, una gran persona ella. Oye, y cambiando de tema, respecto a la farándula, entre comillas, nacional,
Es Shulamit Weitzman, ustedes la conocen, obviamente, ¿no es cierto? Esta actriz destacadísima que lleva harto tiempo en las tablas y también en las teleseries. Fíjate que ella acaba de inaugurar su blog. Mira. También se metió en la onda cibernética. ¿Sí? Y fíjate que... Y ahí tenemos imágenes. Bueno, ahí vemos lo que está mostrando. Mira, estupenda, me encanta. Estupenda. Esto de los blogs, para la gente que no lo tenga tan claro, es una especie como ahorita de diarios de vida virtuales donde tú constantemente vas poniendo fotos, textos y vas teniendo... Contando tu historia. Con la gente. Te permite y la gente además... Perdona, ¿esas son fotos actuales para el blog o de antes? De distintas épocas. De distintas épocas son, sí, son de distintas épocas. Como dice la Claudia, la idea de estos blogs un poco es que la gente consulte, le haga preguntas, saber un poco de su vida, profesional, personal, ¿no es cierto?, de las actividades que realiza en estos actores. Y está muy de moda, fíjate, y hay varios famosos que tienen blog hace bastante tiempo, fíjate. ¿Podemos hablar como del currículum de ellos, una cosa así? Mira, yo te voy a contar algunos personajes. Se me imagina. De algunos personajes que tienen blog, ¿no es cierto? Y que se pusieron de moda, yo te voy a contar por qué. Primero, Sebastián Piñera tiene hace bastante tiempo, y que ha sido, hoy día lo comentábamos con la Claudia, que él realmente es una persona bastante vanguardista. Sí, y como que va siempre se adelanta a muchas cosas, contando sus experiencias también. Y recibiendo proyectos también. Y además de eso... El intercambio tiene mucho que ver con lo que la gente envía información y ellos van considerando y hay una respuesta a las relaciones bastante directas. Es como un diálogo. Oye, pero como uno se mete, es como... Haz de cuenta que tú ubicas los chats. Ya, es como sí, un chat, pero ¿cómo yo con el blog de ella? Yo pongo Shulamit Weitzman. www.shulamitweitzman, eso es Slat. ¿Ya? Y ahí tú entras, y ahí tú entras a su blog y tienes las fotos, tienes la historia, tienes su currículum, y ahí tú puedes ir haciendo consultas, comentarios, de las fotos, de las obras de teatro, o sencillamente conversar, hacerle preguntas y la persona te responde. Bueno, Sebastián Piñera, también tú tienes, Fernando Flores, este senador, que es bastante conocido en el ámbito empresarial, porque Fernando Flores es uno de los primeros en trabajar con el área empresarial en todo lo que es gestión. Y él además tiene colegio en Santiago, hay que recordarlo. Oye, chiquillos, vamos a dejar este tema hasta acá, porque nos tenemos que ir. Así de simple. Dale, la así tele, de simple, la tele, terrible. Bueno, así que los invito para que conozcan los blogs de estos personajes. Pero me encantó eso, sí, y vamos a averiguar más para poder tener a lo mejor algunas imágenes y poder estar mostrando. Me parece sumamente entretenido. Que tengan un lindo fin de semana. Igual, bueno, y nosotros aquí, ellos en coro. Pues,